Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Ritmo de la Verdad. Señores, en el día de hoy me siento contento, me siento a gusto, me siento bien con el apoyo que he recibido de muchas personas que han dicho presente, que han dicho sí, que han dicho creo en ti, creo en tu trabajo y estamos aquí comentando, te estamos siguiendo en las plataformas digitales. Ya esto no es ni siquiera un programa, ya esto tiene otro arraigo y estamos trabajando siempre para mejorar, siempre para avanzar, siempre desarrollando, que ustedes también sean parte de lo que nosotros estamos haciendo, que tenemos 7 meses en trabajando dualmente, de que siempre estamos haciendo algo. Tuvimos 2 meses fuera del aire por cuestiones de trabajo, también cosas personales. Y en ese mismo orden quiero agradecerle a 2 personas que han colaborado porque que hoy en día estemos aquí dándole todas las informaciones que le vamos a brindar y el contenido del día de hoy. Un saludo especial a mi hermano, mi amigo, mi afecto, mi respeto hacia el licenciado Luis Rosso. Luis Rosso, una persona amable, una persona de palabra, una persona que es una persona dedicada a la colaboración y el aporte de que las cosas sigan fluyendo. Y ese sentir, esa empatía, quiero siempre agradecerle por la colaboración que le hizo este canal. Un saludo también a Eric Félix, que fue también parte de que yo hoy en día esté con ustedes dándole información. Eric Félix, mi hermano, usted sabe que te quiero y te amo. Y quiero seguir avanzando hacia adelante para que nosotros podamos ser parte del cambio de actitud, cambio de forma, de cosas, cambio de forma, cambio de accionar y en fin. Y antes de comenzar con el contenido y el programa del día de hoy, Ana de la Cruz, Ana Méndez, Beatriz, Betty, Eric Mac, Anthony, Joana, Cristal y todas las fanáticas, todos los fans que han hecho. Estoy aquí, estoy contigo, Eric Mac, estoy contigo, estoy aquí. Voy a comentar, me voy a suscribir, voy a compartir, voy a seguirte para que tú sientas el afecto hacia ti. Y le doy gracias. Siempre veo la caja de comentarios, siempre veo el seguimiento que me han dado durante estos 7 meses. Miren, el día de hoy vamos a comenzar con la información, el contenido ya de este canal. Miren, en el día de hoy quiero hablarles de algunos temas, pero voy a comenzar con lo primero. Miren, este canal, este servidor, este humilde servidor, siempre ha estado trabajando para ustedes, con ustedes para ustedes. Nosotros duramos 2 meses fuera del aire. Ya les dije, cuestiones de personal, cuestiones de trabajo. Pero quiero darle una buena noticia. La buena noticia es que nosotros ahora tenemos una página donde nosotros, lo que nosotros decimos por este medio, o sea, lo que nosotros comunicamos con la boca, con la voz, también lo tenemos impreso. ¿Qué significa eso? Que ya tengo una página de que ustedes pueden, lo que yo estoy comunicando, ustedes pueden ir a la página de noticias, a la página de deporte. También tengo una página de encuesta donde ustedes interactúan conmigo, dialogamos juntos y que nosotros siempre tenemos un contacto, porque no se trata de nada más yo hablarle y hacer sentir que tal vez no se sientan a gusto con lo que yo estoy diciendo, sino también ustedes son parte de lo que estamos haciendo. En el día de ayer, precisamente, terminé en lo que tiene que ver. Señor director, hágame un favor, póngame ahí una imagen. La imagen donde está el sistema de Ritmo de la Verdad.
Póngamelo ahí, señor director. Pero aparte de que me ponga la imagen, póngame por favor, enfóqueme claro la audiencia, lo que tiene que ver con el sistema. Pero aparte del sistema, yo quiero que usted me enfoque. Enfóqueme ahí, por favor. Mírenlo ahí. Enfóquemelo ahí, póngamelo grande. Démelo un razón así al paso, a detallado de lo que tiene que ver con el sistema de Ritmo de la Verdad. Mire, ese es el sistema de Ritmo de la Verdad. Eso es una parte donde nosotros medimos cuántos clips le dan a alguna información que, como le explico, que yo estoy haciendo desde la plataforma de los blogs. Entonces, es fácil. Ustedes nada más tienen que entrar, entran a la URL, a Ritmo de la Verdad, rayita, noticia, blogspot.com. Así mismo van a estar a Ritmo de la Verdad, rayita deportes, blog.com. Y blog, a Ritmo de la Verdad, rayita, encuesta, blogspot.com. Entonces, esas son las páginas que nosotros tenemos. Señor director, pongan ahí la imagen para que el público sepa cuál es la URL que tienen que entrar a todos los blogs. Mírenlo ahí, en la pantalla, señor director, hágamele un zoom a lo que es el URL de los blogs. Entonces, muchos ya lo conocen porque hay muchas personas que me han dado seguimiento a este trabajo que estamos haciendo. Vamos ahora a entrar en materia. Que eso es lo que a ustedes les gusta, que yo les hable de información, de contenido. Y para eso es que estamos aquí. Señor director, hágame un favor. Vamos a comenzar con el primer comentario. Póngame ahí, por favor, el video o el corto de José Ignacio Paliza. Mírenlo ahí, señor director, póngame un favor. Parece que ministro, preocupa en el gobierno el tema de los precios. Veo una publicación de comparaciones de precios en la región entre 6 países, 7, y República Dominicana, dice esta publicación que parece del gobierno, de Proconsumidor y de la presidencia, la canasta básica alimentaria más barata de la región para familias, dice 21 productos básicos, entre $250 al mes, $573 al mes, otros países, y dice que República Dominicana está en 184.93 centavos de dólar. Mire, que vivimos tiempos excepcionales. Al presidente Abinader le ha tocado gobernar en crisis, no solamente producto del COVID y el culmino de la pandemia, sino también por los conflictos bélicos en Europa, las recesiones que se han generado posteriormente. Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre económica. Sin embargo, en el medio de esa tempestad, el gobierno del presidente Abinader ha sabido sortearla de tal manera que para la región y para el mundo somos un foco interesante para percibir, estudiar y conocer, porque en cada uno de los parámetros que estudiamos, la República Dominicana en casi todo destaca de forma positiva. Es de los pocos países que su moneda ha mantenido su valor o se ha apreciado, de los pocos países que ha mejorado sus niveles crediticios o el riesgo país ha sido ponderado de una forma mucho más positiva, algo que no sucedía en años en República Dominicana, que el turismo ha sido un foco de luz en su materia de recuperación. En cada uno de los ítems, la República Dominicana en relación a los demás hemos tenido una nota positiva y somos para el mundo un motivo de estudio. Sin embargo, vivimos en tiempos especiales, vivimos en crisis y tenemos que guardar nosotros conocimiento de la situación en la que se encuentra el mundo y en el contexto en el que la República Dominicana, una economía diversa pero abierta, cómo le impacta esas realidades económicas y de diferentes tipos que vive la República Dominicana. Mírenlo. Ustedes están viendo lo que dice José Ignacio Paliza. La pregunta que le hicieron es lo que realmente nosotros sabemos de economía. Miren, le dicen a José Ignacio Paliza, eso fue en una entrevista que le hizo Dani Santana, o sea, el staff,
el panel de antena, o sea, del canal de Dani Santana, Super 9, creo que Super 7, mírenlo ahí. Entonces, le hace la pregunta a José Ignacio Pérez y le preguntan, José Ignacio, hace un día sale a relucir que el gobierno dice el gobierno, según la publicación, o sea, la pregunta que le hicieron, dice, ¿cuáles de los 27 productos que ustedes dicen que está en menos, o sea, que son, que está en, o sea, que tienen el precio más bajo de la región, ¿cuáles son esos productos? Entonces, ahora vamos a entrar en materia. Primero le voy a decir, entren ahí, vamos un favor, señor director, póngame la pregunta que yo tengo en el blog de encuesta. Mírenlo ahí. Póngamelo ahí primero, la encuesta, la primera encuesta que yo hice en el 27 de febrero, donde se hizo con relación al discurso de Luis Abinader. Miren ahí la pregunta. Pero, señor director, hágame el favor, póngame la imagen donde dice la pregunta donde se habló de cuáles de estos problemas debe Luis Abinader resolver. Están en la seguridad, y justicia, está la canasta básica, está la salud y están los extranjeros. Entonces, dentro de ese marco, vamos a seguir para seguir la secuencia para que ustedes me entiendan. Entonces, ustedes vieron que yo le hice la primera encuesta, que fue la del discurso. Entonces, la segunda encuesta, que fue el de la seguridad y justicia, donde, como estaba en tendencia lo del caso Calamar, lo de Gonzalo Castillo, lo de José Peralta, lo de Donald Guerrero, en fin, esa fue la encuesta que hicimos en ese momento, porque el foco era la seguridad. Y este canal siempre ha estado haciendo un análisis más allá de lo que se puede esperar. Y es por eso que en este canal a mí se me hace tan fácil yo desmontar lo que es la manipulación de este gobierno, porque siempre son muy predecibles. Y nosotros que vivimos trabajando, analizando los casos, se nos hacen fácil nosotros desmontarlo. Entonces, como en el caso Calamar, ustedes están viendo que yo le hice, ustedes pueden entren al blog de encuesta, donde yo hago la primera encuesta, la segunda encuesta era el caso Calamaro, la seguridad y justicia, y ahora vengo con la encuesta que tenemos ahora. Señor director, póngamelo ahí. Póngame ahí en la pantalla, mírenlo ahí. ¿Creen ustedes que el dinero le alcanza? Esa es la encuesta de la canasta básica. Para responderle a José Ignacio Pérez y al gobierno. Mire, la canasta básica, ¿cree que el dinero le alcanza? En otra pregunta que tiene la misma encuesta, dice, ¿cuáles productos ustedes no pueden comprar? Ahí están los 10 productos, pan, plátano, aceite, bienes y servicios, en fin, son 10 productos más o menos de lo que más o menos se consume, para yo explicarle de qué se trata lo que dice José Ignacio Paliza. Entonces luego hay otra pregunta que te dice, ¿cuáles de estos productos, o sea, de los mismos 10 productos, cuáles de esos productos ha subido de precio? Entonces, son ustedes que contestaron. Yo voy a hacer un análisis, un comentario según lo que ustedes están comentando. O sea, lo que ustedes están... Entonces, hay otra pregunta que dice, ¿cree usted que el gobierno debería escuchar la necesidad del pueblo? Esa es la última pregunta. Entonces, hay otra que dice que es anterior a la de la necesidad del pueblo, que dice, ¿cuál
O sea, ¿creen ustedes que el gobierno está bien o mal sobre los precios? Ahí, entonces esa es la encuesta que tenemos hoy en día. Esta encuesta cierra el 30, no de abril, de mayo, para que con la respuesta de ustedes nosotros seguir dándole el análisis de lo que es la canasta básica. Entonces, le voy a contestar en el día de hoy a José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza dice que hay unos efectos del COVID-19. Se justifica también con la guerra de Rusia y Ucrania. También hace referencia de que hay una crisis, que él reconoce que hay una crisis. Entonces yo quiero ir diciéndole a José Ignacio Paliza, ¿de qué se trata esto? Mire, él dice, según lo que está diciendo José Ignacio Paliza, que la República Dominicana ha tenido una estabilidad económica o una recuperación económica según el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, yo le voy a contestar a José Ignacio Paliza que ellos, en 3 años, lo único que han hecho es devaluar la moneda. Entonces, si ustedes devalúan la moneda, ¿cómo puede ser posible que ustedes los méritos se lo otorgan ustedes? Entonces, eso quiere decir el buen trabajo que hizo los gobiernos anteriores del por qué la economía ha tenido un arranque por encima de muchas economías de la región. Entonces, eso quiere decir la buena estabilidad económica que existía antes de la pandemia. Entonces, eso quiere decir que en el día de hoy le voy a desmontar a José Ignacio Paliza lo que él no pudo decir o lo que él no quiso decir. Él dice que los productos básicos, según lo que él dice, que hay 21 productos básicos que han tenido una baja en el precio. Entonces, él me está diciendo que no hay inflación, porque si ha bajado del precio de la región, o sea, que está más bajo de la región, entonces quiere decir que no hay inflación. Para ellos no existe la inflación. Entonces, yo quería estar ahí en ese panel para yo preguntarle a José Ignacio Paliza qué significa para él, qué significa para él la acumulación de inflación, para que él me responda, porque yo realmente no entendí qué fue lo que él quiso decir cuando él dice que el IPC, o sea, el IPC, que ya ustedes saben lo que es el índice de producto del consumo. Él me dice a mí que en esos 21 productos que han tenido el precio o la inflación no se ha reflejado en esos productos. Entonces, yo quiero decirle a José Ignacio Paliza que le llamemos con nombre. ¿Qué significa con nombre? Como lo que yo voy a citar ahora mismo. José Ignacio Paliza, en el 2020, ustedes encontraron el barril de petróleo a $65. $65 el barril del petróleo. A 109 el barril de petróleo. En el día de hoy, 2023, lunes 17 de abril 2023, el barril de petróleo está a 65 pesos. O sea, a $65 el barril de petróleo. Entonces, yo quiero preguntarle a José Ignacio Paliza, ¿por qué el galón de gasolina está más caro donde debería de estar más bajo? Porque se supone que cuando tú haces un aumento en lo que es la inflación acumulada de un bien o servicio,
el precio debería estar más bajo. ¿Por qué? Porque si está más, o sea, si tú lo que hiciste fue, o sea, ustedes lo que hicieron fue que acumularon esa inflación para no disparar el bien o el producto. Entonces, ¿por qué tú me dices a mí que un galón de gasolina hoy en día está por encima de los 290 pesos? Entonces, ¿por qué si está más bajo el barril del petróleo, ustedes me tienen un galón de gasolina a más de 290 pesos? Eso es por esa parte. Ahora viene la otra parte. Si ustedes me estaban hablando del IPC, o sea, el índice del consumo, yo quiero que ustedes me digan a mí, al economista Eury, ¿por qué si el año pasado, a esta misma fecha, estaba el índice de precios del consumidor por encima de 8.9 del IPC, o sea, del porcentaje acumulado, o sea, del porcentaje, hoy en día está a 5.9% según el informe del Banco Central? Ha bajado 3 puntos alrededor, más o menos, en comparación del año pasado. Está más bajo la inflación. Entonces, ¿por qué el dominicano en el día de hoy está comprando menos? Entonces, ahí es que usted refleja que el poder adquisitivo del ser humano ha bajado su calidad. Porque yo no puedo entender, porque la economía es simple. La economía lo que te dice es, ¿cómo tú interpretas cualquier fenómeno o producto o cualquier fenómeno? Entonces, si yo estoy interpretando de mi análisis y mi lógica y parto de que hay una guerra, a que hay una situación, hay un efecto, hay todos los problemas que conllevó el COVID. Entonces, ¿cómo ustedes me explican a mí, a Eury, al economista Eury, que el dominicano tiene menos poder adquisitivo en los bienes y servicios? ¿Cómo usted me puede explicar a mí, que la economía está mejor donde la persona está comiendo menos? ¿Dónde usted me puede explicar a mí que la persona tiene menos calidad de vida? ¿Que la persona puede comprar menos? ¿Que la persona puede viajar menos? ¿Que la persona puede consumir menos? ¿Que la persona puede comprar menos? Entonces, ¿cómo puede ser posible que José Ignacio Paliza se ponga en una pantalla de la televisión, le hacen una pregunta fácil y sencilla, ¿por qué? El por qué ustedes publican que 21 productos, que de los 21 productos son los más bajos de la región. Y no obstante eso, no dicen que en la República Dominicana es el país de la región que tiene menos ingreso por trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sueldo mínimo está por debajo de todos los países que ellos están diciendo que esos productos están por debajo del índice del producto. Entonces, hay una incongruencia de parte del gobierno o de parte de Paliza. Porque José Ignacio Paliza se quedó bien feo, se quedó corto con la pregunta que le hicieron. No supo desenvolverse, no pudo hablar claro de lo que es la economía. Y que la economía es así como yo se la estoy detallando, al pasito, despacio, para que el pueblo dominicano me pueda entender, porque yo no le puedo hablar de concepto económico, porque ustedes no son economistas, pero la gente lo va a entender. Cuando yo le digo,
¿Tú compras más o compras menos del año 2020? ¿Cuándo tú compras más? ¿Ahora o en el 2020? ¿Qué te va a decir la gente? Ahora yo compro menos. Pero tú le puedes preguntar a esa misma gente. Ahora, ¿tú sientes más o sientes menos que estás comprando? Te van a responder lo mismo que yo te estoy diciendo, que están comprando menos, que el dinero no se alcanza, que el dinero no se ve, que la economía va mal. Aún hay que reconocer que la economía en porcentaje ha crecido, el porcentaje, pero que no, el dominicano no me va a entender nada de eso. El dominicano lo que va a entender que si antes compraba 3 cartones de leche, hoy no puede comprar 1 cartón de leche. Que si una familia compraba 3 cartones de huevo, hoy nada más puede comprar 1 cartón de huevo. Que si antes ellos podían comprar 2 galones de aceite, o nada más pueden comprar 1 solo galón de aceite. Entonces, eso quiere decir que la gente está comiendo menos y gastando más dinero, y no se está reflejando en el producto, cuando vayan a comprar el producto o el bien y servicio. Entonces, vamos a ver cómo ustedes pueden, de aquí, óigame bien, del 17 de abril al 19 de mayo, cómo ustedes pueden tratar de quitarle eso de la percepción al pueblo dominicano. Pero no es hablándole mal o manipulando las informaciones. Porque para eso son estos programas. Este programa no recibe un peso de publicidad para que hable bien del gobierno. Porque yo soy coherente con lo que yo estoy planteando. Y mañana puede llegar quien llegue. Y voy a seguir con la misma postura. Porque esto no es cuestión de color de partido. Esto es cuestión de nación, color de nación. De que el pueblo dominicano se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. En el día de la semana pasada, también publiqué una denuncia del señor Alex Ramírez, el viceministro. Póngame ahí, señor, la pantalla. ¿Quién es Alexis Ramírez? El viceministro de Obra Pública, donde el director general o el ministro es del INE Ascensión. Ese caballero está y publicó claro y preciso de que hay que inscribirse en el partido del Partido Revolucionario Moderno. Porque hay que presionar al empleado para que el empleado tenga que inscribirse a un partido donde no quiere estar en ese partido. Un empleado no es de su finca. Un empleado tiene que hacer su trabajo. Y ustedes lo que están es manipulándolo o hacen lo que está haciendo el charlatán, porque para mí un charlatán del que tenga del sur, ¿cómo que se llama el que tenga del sur, el ministro que estaba en País Posible, Mitchell Morrison? Ese tipo un charlatán. Tú sabes lo que tú cancelar a un empleado para reponerlo y chantajearlo. Eso nunca se había visto en el cambio, señores. Nunca ustedes habían visto de que en otro gobierno, de que el partido de turno, de que cancele a los empleados para reponerlo o para chantajearlo, para que se inscriban en un partido para ir posible
para él decir que él es un líder y que un dirigente. Entonces, eso da pena y vergüenza. Pero para eso es que está este programa, para denunciar esos tipos de acciones y para informar a ese público que día con día ven los comentarios, ven este servidor. Y ustedes han visto que este canal ha sido gradualmente, gracias a los 150 suscriptores que tenemos en la plataforma de YouTube. Entonces quiere decir, eso quiere decir que el público le está gustando lo que estamos haciendo. Y a mí vuelvo y le repito, como se lo dije al principio de este canal, cuando yo comencé a hacer al principio del programa, yo me conformo que me escuche dos personas. Si dos personas cambian su forma de pensar, su forma de actuar, que se informe realmente lo que está pasando porque no quiero entrar en materia, con relación a lo que es la ley de tasa cero y a los productores locales, no quiero entrar en materia, porque eso en su momento también lo voy a desmontar, en su momento. ¿Por qué? Es algo fácil, no tenemos que ser economistas ni científicos para yo decirle que cuando le ponen una ley de tasa cero a un producto y tenemos dos competidores con el mismo producto, este vende arroz y este vende arroz, este es importado y este es local, y el que es local viene a competir con el local, y cuando se abre el mercado, este no paga impuestos y este paga impuestos, ¿cuál va a venir con menor precio? Eso hasta un niño que no sepa de nada te va a decir, al que compra menos, al que me vende más barato. Eso pasa con la ley de tasa cero. Y por eso fue que muchas veces en este programa se quiso analizar, se le comentó, a mí nada más me faltó rogarle al gobierno que no aprueben esa ley, que le va a hacer daño a los productores locales y a los productores de aquí. Y no me hicieron caso. Hoy en día se está perdiendo millones de pesos en producción. Millones de pesos en producción, en cebolla, en pollo, en esto, en lo otro, por este gobierno que nosotros tenemos. Para nadie es un secreto que yo soy PLDista. Para nadie es un secreto que ustedes saben, yo soy PLD. Ahora, yo lo que hago aquí es una política de criterio, que puedo debatir en cualquier escenario, en cualquier lugar y a donde sea y con quien sea, un debate. Puedo debatir porque tengo argumentos como debatir. Ahora, no traten de manipular a este pueblo, que este pueblo no es tan tonto como ustedes piensan. Este pueblo no es tan tonto como ustedes piensan. Y quieren agarrar y dividir a la oposición y decirle al mundo entero y al país que el PLD está en una tercera posición. Y el que es consciente sabe que el PLD tiene una estructura a nivel municipal, tiene una estructura a nivel de la senaduría, tiene una estructura a nivel de los diputados, y sobre todo tiene un buen candidato, sobre todo, que Abel Martínez es un buen candidato. Todo eso lo reúne el PLD. Ahora que quieren hacer una mala campaña de descrédito hacia el Partido de la Liberación Dominicana y a que todos los funcionarios son corruptos y a que tú le preguntas a cualquier persona por ahí en la calle que por qué son PLDistas, lo primero que te va a decir lo que son todos los PLDistas, lo que son ladrones, porque no tienen más argumento que hablar, porque el PLD... No quiero volver a entrar en detalle de política, politiquería, pero son politiquería, de decir que el PLD es un partido corrupto. A donde nosotros comparamos qué está pasando con los servicios. Y usted es fácil y sencillo.
de decir que el 911 no está funcionando. Es fácil y decir, mira lo que está pasando en el ADP. Todos estos profesores, la mayoría de profesores, teniendo de que OnlyFans, teniendo de que redes sociales de porno y haciendo cosas que eso da hasta pena y vergüenza. Entonces tú agarras a un niño, un joven, un universitario, y tú lo comparas con otro de la región, tiene que quedarse corto, tiene que darle vergüenza, porque no enseña lo que tienen que enseñar. Entonces, es claro y sencillo que el servicio y todo lo que hizo el PLD en 20 años, ellos no pueden hacer lo que hicieron en 20 años, pero sí lo pueden destruir en un año. En un año lo destruyen, lo que no pueden hacer en 20. Pero para destruirlo, ahí sí están ellos, ahí sí ellos están activos, para destruir lo que ya se conquistó, lo que ya se le costó mucho al pueblo dominicano. Ahí sí ellos no ven que duraron 20, pero para destruirlo un año, ahí sí están listos. Y para coger préstamo, que en la historia de República Dominicana no se ha visto tanto préstamo como se ha cogido en este gobierno. Ahí sí son ellos anicantinos. Pero no, el malo es el PLD. Y el malo es el corrupto del PLD. Estos 23 expedientes, óigame bien lo que le voy a decir, esos 23 expedientes que tenemos del PRM, eso se lo vamos a, en su momento, también se lo tenemos, porque ustedes creen que la política es como ustedes piensan. Ustedes se equivocaron, porque en algún momento ustedes van a salir. En el momento que el pueblo entienda, que ya está cansado de ustedes, van a ir en manada a votar por Abel Martínez. Y cuando voten por Abel Martínez, que llegue la paz, que llegue la prosperidad, que llegue el cambio, el real cambio, ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué es que el Partido de la Liberación Dominicana, el partido más grande, más glorioso? Señores, hemos llegado al final de este programa, de este canal, de hoy. Hoy lunes 17 de abril. Vuelvo y le repito, dale gracias a todos los fanáticos que en el día de hoy, desde el primer día, desde siempre, han hecho posible de que hoy, en el día de hoy, nosotros haya más a ritmo de la verdad. Nos vemos en la próxima. ¿Tú crees que te va a liquidar con la vaina que hace tiempo ya hicimos? Respetar los tulpenes, a la parada, Miguelo y también Abelino. Estos capitaleños bajan asesinos con el campesino divino. Yo bajé con la para. ¿Qué fue, tú lo sabes? Pa' despertar a los vecinos. Anden pinta sin tener fortuna, uno se cepilla después que desayuna. Nada más por nacer aquí, uno es rico de cuna. El que esté coronado le ponemos vacuna. Quieren entrar para acá y no son del coro de uno, que estamos cobrando más que lo que está número uno. Por demagogo y palomo es que yo no me uno. Tú quieres ser como uno y tener respeto a uno. Te voy a comprar un caldero, loco, para que tú brille, porque se embalan corriendo, pero antes que uno rastrille. La par el lápiz, el mejor del bloque. Cuando tú me llamas, no digo a los foques. Oye.
llegamos tienen que recoger los dueños de la vaina y del que lo que con su vida y bajada no se hagan los locos. Como amadores yo no me sofoco, si me da par de mbow mi hermanito te choco. Sin cotorra tengo a mis dos cocos a ojo. De primera, tanto frío, ta nevera, ¿de cuál escalera? Tú estás hablando. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like... Ahora estamos en la sesión de deportes, una sesión que es corta porque nosotros no abordamos mucho lo que tiene que ver con el mundo del deporte, sino que como nosotros somos análisis de números y todo lo que tiene que ver con estadística, nosotros lo analizamos, no importa qué, no importa cuándo, no importa qué. Entonces, vamos a comenzar con la pizarra del día de ayer, domingo 16 de abril, donde nosotros la semana pasada dimos algunos favoritos y hay usuarios o fanáticos que nos dieron la gracia porque supuestamente ellos se llevaron de algunos favoritos que nosotros dimos la semana pasada. Señor director, vamos a comenzar con la sesión, con la pizarra de resultados. Mírenlo ahí en la pantalla. Si puede dejarlo un poquito para que los fanáticos se den cita a lo que ocurrió en el día de ayer con relación a la pizarra, los resultados. Ahora vamos a pasar a la pizarra del día de hoy. Mírenlo acá. Vamos a tener. Yo voy a dar ahora, señor director, si usted puede, póngame ahí los favoritos de Ritmo de la Verdad. ¿Quiénes serían los favoritos? Para mí, si esto no es una mafia, se puede robar en Dominicano que Otani tiene que ganarle a Boston en el día de hoy. Y otro favorito del día de hoy sería San Diego a ganar en el día de hoy. Ahí está nuestros dos favoritos de A Ritmo de la Verdad. Señores, en la sesión de deporte no vamos a abundar mucho porque es una sesión de plus para que estemos conscientes. Pero ustedes pueden entrar, señor director, pónganlo ahí en la pantalla, el URL de la página de deportes de este canal. Pueden ahí darnos seguimiento, pueden comentar, pueden seguir dándonos cosas, comentando, compartiendo este contenido, dándole más like. Vamos a suscribirnos, vamos a seguir a
aportando a que este canal siga avanzando. Entonces, pueden entrar a señor director, póngamelo ahí para que hagámosle un zoom, señor director, para que los fanáticos vean cuál es el URL de la página Arrimo de la Verdad, rayita deportes, blogspot.com. Esa es nuestra página oficial de los deportes. Nos vemos en la próxima. El miércoles, Dios mediante, este canal ustedes saben que será transmitido lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, todos los lunes, miércoles y viernes. Vamos, señor director, nos vemos en la próxima.